Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario número 2 de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Apoyos, Soluciones Innovadoras para la Inclusión. Buenos días. Soy Antonio Hinojosa, miembro del equipo de plena inclusión en el área de comunicación fácil. En este equipo publicamos noticias fáciles de entender, actualizamos la web y dinamizamos las redes sociales de plena. Soy experto en accesibilidad cognitiva y me gusta mucho la tecnología. Con muchos y muchas sabéis, en este año 2023 estamos desarrollando un proyecto que se llama Transformación Digital para la Inclusión. Contamos con los fondos de recuperación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Queremos que la tecnología promueva la inclusión de todas las personas, no solo de las personas con discapacidad. Y para avanzar en este reto, que es muy grande, hemos contado con empresas y nos gustaría conseguir una alianza para que avancemos juntos. El objetivo de este seminario de hoy es conocer de primera mano experiencias que nos ayuden, experiencias que nos puedan inspirar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de tecnologías de apoyo. Hemos invitado a dos personas que nos van a enseñar cosas que nos van a sorprender. Van, Voy a presentar a cada experto y os animamos que ponga, a que pongáis vuestras preguntas en el chat. A final de las dos intervenciones intentaremos trasladarle alguna de vuestras preguntas. Os presento al primer experto. Se llama Andrés Pazos Morantes. Es el responsable de desarrollo de negocio de Alesa, que como sabéis es el servicio de voz de Amazon. Nos va a contar cómo las tecnologías de voz pueden facilitar el día a día de las personas. Hace ya cinco años que llegó Alesa a España con el objetivo de hacer la vida más sencilla a sus usuarios y también más entretenida y nos va a hablar de cómo entonces y nos va a hablar de de entonces han tenido posible han tenido la posibilidad de acercar la su tecnología a múltiples colectivos ayudando a disminuir la brecha digital y reduciendo la soledad no, sea, no deseada. Cuando quieras Andrés, adelante. Bueno, muchísimas gracias antonio por, por esta presentación eh, muchas gracias a todo el equipo de, de plena inclusión por, por este ratito aquí juntos eh, os voy a compartir eh, una voy a compartir pantalla con unas slides y, y bueno os voy a el objetivo de hoy es contaros eh, pues un poco Alexa, eh, algunas cositas de Alexa, y, y las experiencias que, que tenemos, y que por supuesto al final me gustaría dejar un ratito para, para preguntas y, y dudas, ¿no? Entonces, bueno, ya Antonio me, me ha presentado, así que la la parte de hablar de mí, pues eh, por supuesto quedamos en contacto para cualquier cosa. Ya creo que con lo que ha Antonio, más, más que de sobra. Y como os podéis imaginar, pues tengo dispositivos en casa de, de todo tipo. no Aquí, pues, un, un ejemplo de, de mi pequeño museo. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de, de tecnologías de voz? ¿Por qué Alexa? Eh, si lo pensáis un poco mirando hacia el pasado, históricamente. Eh, siempre somos nosotros las personas los que nos adaptamos a la, a la tecnología. O sea, si lo pensáis, usar un teclado, usar un ratón, es lo menos natural que, que nos podemos imaginar. Y, y así lo hemos ido haciendo, ¿no? Y gracias a todos los avances tecnológicos de, que, que están pasando, que han pasado y que y, y los que vienen, pues es. Ahora la tecnología es la que se adapta a, a las personas. Entonces, la manera más natural de, de comunicarse y de interactuar con la tecnología pues es, la, es la voz. ¿no? De aquí, eh, ¿por qué hablamos de tecnologías de voz? Pues hablamos porque es más fácil, es más rápido en muchas ocasiones y, y al final es más natural, ¿no? que es una de las claves de lo, de lo que hablábamos. Eh, de dónde viene todo. Me gusta siempre traer alguna anécdota. De, de dónde sale la visión de Alexa, ¿no? No sé si aquí hay algún eh, freak tecnológico como yo de que le guste Star Trek. Eh, la, os acordáis de la, de la nave espacial Enterprise? Eh, ahí el, el capitán Hug hablaba, ¿no? A la, todos los tripulantes hablaban con, con la nave y, y era pues de, a través de la voz como como esto se. se pues, si ¿Os acordáis, no? Entonces. Salvando un poco las diferencias, esta es la visión ¿no? de, de por qué, bueno, y aquí fue hace, hace nueve años, ¿no? Cuando, cuando empezó el, el Alexa en, en Estados Unidos, de comunicarnos por, a través de la voz. ¿Cómo, ¿Qué es Alexa al final? ¿no? Es, es nuestro servicio de voz, es el servicio de voz de Amazon, está basado en inteligencia artificial y también un punto importante está en la nube, está en el cloud que tanto hemos hablar de Amazon Web Services, lo que quiere decir que. Tú no necesitas instalar nada, ¿no? Al final, a través de las interacciones, pues puedes ir disfrutando de las diferentes experiencias. Y, y una cosa muy importante, como decía, es muy simple, o sea, simplemente Alexa llama a mamá, eh, Alexa apaga las luces en dos minutos, o sea, cada una de las funcionalidades, simplemente a golpe de voz las puedes eh, eh, disfrutar. Y otro tema muy importante, que aprende gracias a... Habréis oído mucho sobre todo últimamente temas de machine learning y demás. Alexa es capaz de aprender cada día y también es un, un matiz muy importante de mejorar el entendimiento, ¿no? O sea, nosotros en el, desde el lanzamiento en España hace cinco años. Ha mejorado más de un 75% el entendimiento de cada usuario gracias a los, a los algoritmos, ¿no? Entonces, esto también tenemos experiencias eh, con, con diferentes usuarios que, que nos cuentan y sabemos que al principio a lo mejor no lo entiende tanto y tanto el usuario se adapta y Alexa también, ¿no? Entonces, esto, esto es muy interesante. Algunas funcionalidades. Las funcionalidades son. Son infinitas al final, porque además no solo Alexa, sino es todo lo que rodea Alexa, pero por mencionaros cuatro paquetes, eh, hablamos de una parte de hogar digital, de smart home, que, que se oye mucho también en inglés, donde puedes controlar cualquier dispositivo. Hablamos de que hay más de 100.000 dispositivos compatibles con Alexa, eh, luces, alarmas, eh, algo que parece, yo, por ejemplo las persianas de mi casa las tengo totalmente domotizadas y cuando atardece pues automáticamente se bajan, o sea, calefacción, etcétera, etcétera. Eh, la parte de comunicación, hablamos de, de llamadas y también de videollamadas. Ahora también contaré. Que eh, los dispositivos de Alexa han ido evolucionando a dispositivos con pantalla para tener experiencias también más completas. Eh, hablamos de utilidad, las noticias, estar informado, las curiosidades, ¿no? Si sorprendería a la gente la, las cosas que le preguntan, de, de tanto curiosidades como más científicas, hasta curiosidades de información, más de ¿qué, cuántos años tiene Jesús Vázquez, ¿no? O cosas de ese estilo, de, que es el, el, nuestro día a día, pues tenemos aquí a, a un asistente, a tenemos a Alexa, pues para poder contárnoslo, ¿no? También, eh, por pues, recetas de cocina, eh, meditación, hay mucha gente que medita con Alexa, hay una parte también de educación, de didáctica, sabemos que nos cuentan algunos usuarios que, que sus hijos se apoyan de Alexa para hacer los deberes, ¿no? O sea, todo esto controlado pues está, está fenomenal. Y luego una parte que, que también es... Eh, muy importante para nosotros que es el entretenimiento. O sea, hablamos de música, diferentes tipos de juegos, audiolibros, vídeos, etcétera, ¿no? Y al final, en resumen, nuestra visión es poder hacer el día a día un poquito más fácil a los usuarios, ¿no? Y a la vez también más entretenida. Eh, un poquito de nuestra breve historia, como os decía, fue en 2014 cuando Alexa se lanzó en Estados Unidos con este dispositivo. Y siempre digo, me, me parecía como una caja de Pringles, ¿no? De las galletas y, y todo lo que ha ido evolucionando desde el 2014, que no es tanto atrás. Eh, en 2019 llegó, llegó a España. Eh, de hecho este mes de noviembre estamos de cumpleaños o sea que si alguno se anima a decirle a alexa feliz cumpleaños seguro que tiene alguna sorpresa y ya con un dispositivo pues un poquito más, más sofisticado en, 2010, en 2023 eh, pues lanzamos el Ecopop, ahora os lo enseñaré también, el Eco Show 5, el EcoAuto, y to, sobre todo en 2023, que al final lo, lo comentaré, pues eh, sabemos que a, for, a finales de 2022 ha habido también un cambio y una aceleración muy importante con toda la inteligencia artificial generativa, y ya en 2023 hemos anunciado lo que va a ser el Alexa, eh, solo ahora en Estados Unidos, pero bueno, lo que va a ser el Alexa eh, del futuro, por decirlo así, que, que también es pues algo muy potente. ¿no? Podéis ver aquí un poco lo, los últimos dispositivos. El Ecopop es el primera generación, muy centrado en el sonido, eh, dispositivos con pantalla. También tenemos los, los auriculares con Alexa integrada. También el EcoAuto, o sea, que está en el coche. Y aquí a mí me gusta también eh, comentar esta evolución que hemos ido llevando a lo largo de los años, que empezamos con esta caja de galletas, como decía, a luego dispositivos pues un poquito más bonitos, con un diseño más bonito, una mejora del sonido, pero luego también a los dispositivos con, con pantalla. Eh, hemos visto y hemos aprendido que las experiencias, eh, porque cada usuario es diferente, cada usuario tiene una necesidad diferente, le gusta usar de una manera diferente, las experiencias con pantalla y... y pues también este es el, el dispositivo, digamos, más grande, que tiene 15 pulgadas, pues también complementan mucho la, la cualquier tipo de situación, ¿no? También tenemos el, el dispositivo, el Echo Show 10, que tiene una pantalla que tiene unos sensores que te gira, que gira y te acompañan, ¿no? O sea que al final hemos ido evolucionando. Y una cosa que no sabe todo el mundo: todos los Fire TV, los Fire TV son nuestro stick que puedes conectar a la televisión y conviertes a tu televisión en una televisión inteligente. Da igual lo, lo antigua o nueva que sea. Todos los Fire TV llevan Alexa integrado. Entonces, aquí se abre un abanico que comentábamos antes también de posibilidades, ya en formato televisión, y además que ahora cada vez las televisiones son más grandes, de cómo poder interactuar y crear experiencias dentro de Alexa, que luego también se puede disfrutar en un entorno de, te de televisión. ¿no? Entonces, como decía, cada usuario es diferente, cada usuario tiene necesidades diferentes y por eso tenemos una variedad muy amplia de dispositivos más grandes, más pequeños, con pantalla, sin pantalla, con son, más centrados en el sonido y demás. Y bueno, seguro que os surge alguna pregunta, luego encantado también de, de responderla. ¿Dónde, ¿Dónde está Alexa? Pues al final lo he ido contando. Nuestra visión es, Alexa, que te acompañe, que esté contigo y, y bueno, pues desde el coche, en tu teléfono móvil, en las tablets, ordenadores y luego, por supuesto, en nuestros altavoces, nuestros o de terceros. O sea, al final también hay numerosos... Eh, fabricantes que incorporan a Alexa, o sea, que está todo pensado para que te pueda, te pueda acompañar, ¿no? Y siempre sea la misma experiencia, o sea, si tú tienes un recordatorio, por poner un ejemplo, eh, y se lo dices en tu coche, eh, luego cuando llegas a casa, pues puedes puede recibir ese recordatorio, o si estás escuchando un audiolibro en el móvil a través de Alexa, pues luego continúas pues cuando llegas a tu casa o cuando cambias al coche, ¿no? Al final, todo interconectado. Bueno, un par de números que, que siempre son curiosidades. En principios de 2023 ya anunciamos que superamos los 500 millones de dispositivos y es un número interesante, pero a mí lo, lo que más me gusta también es el crecimiento de estos usuarios. O sea, los usuarios cada vez usan más Alexa. El año pasado creció un 35% a nivel mundial el, el uso de cada por usuario, lo cual quiere decir que... De las multitud de funcionalidades, pues cada usuario va haciendo parte de su día a día las que, las que más le, le aportan y al final, pues también vemos un crecimiento muy, muy bueno. Estos son datos del año pasado, o sea, en breve, cada vez que cumplimos años, por decirlo así, eh, contamos lo que ha pasado en el año. Son datos del 2022 de respecto al 2021, pero bueno, en España por dejaros un, alguna pincelada, fueron más de 5.000 millones de interacciones con Alexa solo en España y un crecimiento de un 41% de usuarios, o sea, estamos muy contentos con la acogida que ha habido en Alexa y también aquí aprovechar para contaros que el Alexa de España, el Alexa español que digo yo, no tiene nada que ver con el, con el no sé, con el italiano, por ejemplo, o sea, los, los guiños, los comentarios son todos adaptados a la cultura española, a, a, al día a día de lo que pasa en España, o sea, al final... Los usuarios quieren, obviamente, sus noticias, quieren entrar en el debate de si la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. ¿no? Llegamos a un, a un nivel de, de cercanía de personalización y, y la parte local eh, pues, pues hace muchísimo sentido también. ¿no? Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y también explicaros brevemente qué son las Alexa Skills. Porque como os decía, eh, desde Amazon, Alexa no es algo que hacemos nosotros solos, ¿no? Hay. Millares de, bueno, digo millares por cientos y miles de desarrolladores y de dispositivos que son realizados por, por terceros. Entonces, las Alexa Skills son las aplicaciones de voz, igualmente que, por ejemplo, en un entorno de móvil en iOS desarrollas tus aplicaciones o en entorno de Android, dentro de Alexa, un, un tercero, un desarrollador, un una empresa puede crear su propia experiencia. Nosotros ponemos a disposición la tecnología, sobre todo la parte de la tecnología de voz, de, de, de esa magia que digo yo, del entendimiento, que, que es la que llevamos tantos años trabajando, la ponemos a disposición de los usuarios o de los desarrolladores para que puedan... Como decía, crear sus propias experiencias. Y aquí tenemos de, de todo. Realmente, hay, hay juegos, hay experiencias de noticias, hay experiencias de, de viajes, de hay karaoke, hay experiencias para aprender idiomas. Es un. De hecho, en, solo en España hay más de 4.000 eh, skills, skills de, de Alexa, totalmente, pues, va, variadísimas. ¿no? Y, y aquí conecto un poco con, con una iniciativa eh, que le hemos llamado Tech for Good, de, de donde yo personalmente estoy muy activo porque son proyectos que hablamos también antes eh, que hacen mucho sentido que tienen una, una satisfacción cuando ves que funcionan y que puedes aportar un granito de arena eh, que, que... Esa satisfacción personal. Y aquí en concreto eh, llevamos años trabajando. Os voy a contar algunas, algunos testimonios, algunos proyectos que estamos llevando. Estamos trabajando con, con la Cruz Roja desde hace 3-4 años. Empezó todo en la época de la pandemia, donde eh, ellos se han centrado eh, mucho en el colectivo de personas mayores. Por eso al principio Antonio hablaba de esa soledad no deseada. Y hablamos aquí de colectivos que, que realmente no, han ten, no tienen acceso a la tecnología y además es que. Como yo os decía, ¿no? no se manejan, no se manejan con los móviles, no se manejan con, con, con un ratón, con una tablet. Entonces hemos descubierto y trabajando conjuntamente con la Cruz Roja, cómo a través de la voz eh, y la pantalla también, porque aquí hablamos de estos dispositivos Echo Show 8 con pantalla, han descubierto lo que es Internet, lo que es la tecnología y Cruz Roja está dotando de ciertas experiencias. Empezamos con, con una experiencia de hacer gimnasia en la época de la pandemia. Donde a través de Alexa, eh, estos, estas personas mayores que estaban acostumbradas a hacer sus ejercicios de gimnasia, pues se quedaron sin su actividad. Entonces, como a través de Alexa, pues podían hacer ejercicios de, de gimnasia. También aquí es importante mencionar que los voluntarios de Cruz Roja realizan videollamadas, conectan, o sea, al final Alexa está muy bien, acompaña, eh, les, les descubre numerosas act eh, experiencias, actividades, como puede ser la música y demás, pero luego los voluntarios están ahí conectando, haciendo videollamadas, los familiares, o sea que al final no nos olvidemos también la importancia de las personas, ¿no? que, que todo esto, este combo de personas y, y tecnología es lo que, lo que marca el diferencial. También con la ONCE, eh, tenemos, eh, ellos tienen sus propias experiencias, sus, pro sus propias skills para reservar un voluntariado con audiolibros y, y tenemos una relación también muy cercana eh, con personas, sobre todo con discapacidad visual. Son, son usuarios. También, eh, esto fue a finales del año pasado, la asociación Down creó su propia Alexa Skill, por eso incidía en lo que son las Alexa Skills, su propia app, donde... Eh, se llama 21. También os animo a que lo aprobéis. Simplemente hay que decir Alexa abre 21. Y tienen historias que cuenta este personaje, muy divertidas, muy, muy interactivas, donde pues, los usuarios pueden interactuar a través de Alexa con, con este tipo de historias. Y ya me voy acercando al final de la, de la presentación para dejar un ratito para preguntas. También eh, tuve la suerte de, de conocer a Pelayo, eh, su familia, eh, pues eh, comunican muchísimo. Eh, la, el día a día de Pelayo y descubrimos que Pelayo es un superusuario de Alexa y que, bueno, que sabe más de, de Alexa que yo. ¿no? Entonces hemos aprendido que, que Alexa le está ayudando muchísimo a su autonomía. Y, y para mí lo fundamental aquí es que esta autonomía le está ayudando a su inclusión. Entonces, bueno desde desde la música los juegos eh, recetas nos contaban anécdotas que, que la verdad son chulísimas y otra parte ya más más digamos eh, la parte sociosanitaria toda la parte de logopedia que os contaba al principio que Alexa va aprendiendo pero también pelayo se va adaptando y va mejorando se va picando y ha, y ha tenido avances eh, nos ha contado la familia a través de, de su logopeda avances muy 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 significativos gracias a, a estar machacando por eso ponía aquí esta foto de que en su instagram comparten no y de decía, esta mujer tiene ganado el cielo, ¿no? Yo me partía de risa cuando compartían estos vídeos. Y, y por terminar, nada, una visión al, al futuro. Eh, sabemos que con la inteligencia artificial generativa, nuestra visión, que es hacer esta Alexa más útil, más cercana, eh, pues está acelerándose, porque al final hay una complejidad tecnológica muy alta que gracias a la inteligencia artificial generativa se está acelerando y resolviendo, ¿no? Entonces vamos hacia un hogar. Más, le llamamos inteligencia ambiental donde está un hogar mucho más conectado más una alexa más predictiva que, que puede ayudar a esta autonomía puede ayudar a, al final a, a la misión no cambia no que es el facilitar el día a día de las personas ¿no? y me quedo con una pequeña experiencia que hemos sacado Solo en Estados Unidos por ahora, pero cuando salga a España os lo contaré. cómo eh, us usando inteligencia artificial generativa, los, los usuarios eh, pueden crear sus propias experiencias, ¿no? Usando su imaginación, eh, van creando experiencias y luego Alexa te cuenta una historia que tú has creado, ¿no? Eh, eliges cuál es el personaje, eliges lo que le va pasando y Alexa va creando imágenes y textos basado en lo, bueno, audios, basado en, en la historia que tú diseñas. ¿no? Entonces, bueno, es una parte más de ocio, pero también una parte de imaginación que se abre, eh, por poner un ejemplo, a, a, a los usuarios, ¿no? Usando estas tecnologías. Y bueno, me quedo, me quedo aquí. Eh, por supuesto, muchísimas gracias de nuevo y, y si hay alguna pregunta, pues encantado aquí, Antonio, equipo de, de resolverla. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante lo que nos has contado. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante lo que nos has contado sobre una tecnología que en muy poco tiempo está en nuestras casas y sobre cómo puede ayudar a muchas personas. Eh, Rafa, te va a hacer un, algunas preguntas que han enviado desde el chat. Buenas, eh, Andrés. Nada, gracias por la, por la exposición. Vale, eh, mira, te comento así muy rápido, ¿vale? Algunas preguntas para hacerlas, porque tenemos poco tiempo, en eh, cinco minutillos, ¿vale? Eh, algunas que nos están poniendo por el chat y alguna que, que bueno, tengo un poco de forma. Eh, más personal. Eh, ¿Me eh, comentan si se puede explorar alguna skill eh, en, en algún torno, entorno privado de ensayo para luego sacarla? Sí, eh, existe un... Cuando desarrollas la skill, primero está en modo beta. Y antes de publicarla, incluso puedes invitar a creo que puede estar hasta tres meses en modo beta y luego se puede ir extendiendo. Incluso puedes invitar a diferentes usuarios para que la prueben. Entonces, estos usuarios que tú invitas, para ellos es como si la skill estuviera publicada, pero realmente es, es oculta, ¿no? Entonces, yo creo que con, con eso resuelve. Y es la manera que se suele trabajar, ¿no? Se suele hacer primero beta, una alfa, una beta, y ya luego sale a, a, digamos, a disposición de los usuarios. Vale, bueno, en la misma línea preguntan también el proceso para crear una skill. Una Alexa Skill, entonces eso a lo mejor no entiendo que, que tengo vale, la página. Sí, lo ideal es ir a la Amazon Developer Console. Luego, si queréis, eh, Rafa, os comparto los links para que podáis comp eh, compartir con los asistentes. Eh, está pensado para ser. También hay hay vídeos es que explican cómo hacerla. Una skill sencilla es muy fácil, pero luego se puede complicar todo lo que queráis, ¿no? Es como pensar como en una app. Eh, hay cosas desde pues, skills que me dice, recuer me recuerda cosas, dónde tengo las llaves, cuál es la wifi de casa, y de hecho os voy a compartir, eh, quedaros con una cosa que se llama Blueprints, que permite a los usuarios de casa crearse sus propias skills sencillitas, pero que, bueno, que al final eh, desde hacer cosas más anecdóticas para la familia, de los chistes de papá, no sé qué, las anécdotas, o cosas también, lo que el estilo que os decía, ¿no? De Quiero crearme en mi casa 25 cosas que le vamos a preguntar de dónde están las llaves, cuál es la, la clave de la wifi, cómo se abre la puerta, cómo se cierra la puerta. Eso se puede hacer eh, de manera sin programar. Se puede hacer como paso a paso. Entonces, eh, os lo compartiré, eh, claro. Rafael, y, y bueno, encantado de que, por favor, cualquier duda, luego eh, aquí estamos. Perfecto. Vale, te voy a hacer así una más así rápida y luego la que tengo yo aquí para... y, y ya pasamos al siguiente ponente. ¿Comentan si existe algún skill para personas con autismo, por ejemplo, que tenga pictogramas y demás? Hay, el, hay algunos proyectos que trabajan temas de, de memoria. Sé que ha habido algunas, porque nosotros al final, yo no conozco todas las skills, obviamente trato de estar involucrado y esto está a disposición para que las diferentes asociaciones o empresas pueden crearlas. Yo he estado en algunos foros de algunas betas, como os decía antes, donde se han centrado en, en personas con autismo. Eh, lo que no soy consciente es que las hayan eh, publicado, ¿no? Entonces también aquí la colaboración que, que podamos tener con, con sociedades como vosotros, para que, que tenéis ese expertise y nosotros la parte tecnológica, creo que hace mucho sentido. Y de hecho, lo que, como decía, autismo sí que es algo que sabemos que ha habido estudios y que, que, que puede funcionar y, y utilizando estas funcionalidades de una manera muy sencilla le, le puede aportar, ¿no? vale perfecto de todas formas bueno eh, otras preguntas que no vayan entrando las haremos llegar vale y luego les devolveremos a nuestros compañeros porque sí que eh, hay una pregunta que, que a mí también bueno me, me surgía que quizás luego nuestro próximo también eh, ponente no de que está más tiene más eh, temas de integración con tecnologías de apoyo también les podemos hacer llegar pero nosotros, eh, bueno, tenemos muchas personas con grandes necesidades de apoyo, que otras cosas utilizan sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es decir, no pueden hablar directamente a Alexa, pero sí que pueden utilizar sistemas alternativos. Hay integraciones en esta línea que permitan, por ejemplo, hacer una llamada a un familiar a través de un panel de, de comunicación, otra cosa. Vale, tendríamos que ver los detalles, pero Alexa muchas veces se utiliza como hub. Para conectar otros dispositivos. Eh, tiene interfaz eh, Bluetooth, tiene eh, Matter ahora, que es el nuevo, un nuevo protocolo para, para interconectar dispositivos. Eh, tiene diferente ZigBee también tiene ZigBee, o sea, tiene algunos de manera nativa. Y luego, además, es que creo que son más de 100.000 dispositivos compatibles, que, a, que al final, Alexa, te, te vale como, por decirlo así, como cerebro, pero seguramente estudiándolo y demás, eh, se, se puede hacer. ¿no? Y, y luego lo que nosotros. Lo que yo a veces incluso anecdóticamente veo es auténticas virguerías de, de gente que, que conecta de, de todo, ¿no? Entonces, si queréis le damos seguimiento, Rafa, en cosas específicas que tengáis, y, y bueno, encantado de, de, de verlo. ¿no? Perfecto. Perfecto, Sí, yo creo que bueno, para todos los que están no conectados, que precisamente dentro de este proyecto que es Alianzas Tecnológicas para, por la Inclusión, ¿no? Lo que nos abre es, pues eso, ¿no? El universo de posibilidades de trabajar con empresas de tecnología. Eh, y poder llegar a ¿no? hacer llegar estas demandas que nuestro colectivo nos plantea y que creo que es muy interesante. Así Totalmente. que nada, mil gracias Andrés, seguimos en contacto y, y nada, doy paso a mi compañero Antonio de nuevo. Gracias a vosotros, gracias Antonio. Continuamos con José Manuel Gallego de Alcaz Electronics. Nos va a hablar de la implantación de inteligencia artificial en servicios que impactan en personas. El futuro está con nosotros. Adelante, José Manuel, cuando quieras. Hola, buenas a todos. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a, a Plena Inclusión por, a, por invitarnos a, aquí a participar. Y, y bueno, voy a compartir una presentación para. Para que... Ay, perdón para contaros un poco quién es, en primer lugar pues quién eh, qué, quiénes somos Alcat y, y eh, a grandes rasgos y, y bueno que podemos cómo estamos trabajando en tecnologías eh, inclusivas como nos gusta decir tecnologías que que permitan que sean para todos para mejorar la vida de de, de todos entonces, bueno, nosotros creemos que la innovación tecnológica es muy importante a la hora de eliminar barreras y cada vez los más. Y, y bueno, es, en, es una del, del core de nuestro negocio y de lo que, de lo que trabajamos. Entonces, bueno, en Alcat, eh, nosotros somos, eh, nos declaramos Signal Hunters eh, porque el origen, tanto el origen como el desarrollo de la empresa nosotros lo que hacemos es captar señales, señales por bien sean de televisión terrestre, sean de, de, de internet, de, y, y transformarlas en comunicación y, y muy enfocadas, pues tanto por una parte, tanto a la, la parte de entretenimiento como puede ser la, eh, las antenas de televisión a través de las que os llega eh, la señal de televisión a vuestras casas, como la, la seguridad y, y, y la salud, como la vamos a ver. Entonces, bueno, en alcalde eh, somos una empresa española, con sede en Irún, eh, es una empresa de origen vasco, y nosotros eh, diseñamos y fabricamos soluciones de telecomunicaciones, tanto para, para hogares como para edificios no, no residenciales. Tenemos, hay, en nuestra actualidad tenemos 35 años de experiencia desde eh, que se fundó la empresa. Eh, bueno, somos, somos una empresa más o menos con unas 100 personas en, en plantilla, más más indirectos, y, y bueno, por contaros así tres cifras a grandes rasgos, eh, nosotros estamos en, presentes, exportamos a, a más de 60 países en los cinco continentes, desde aquí, desde, desde Irún, eh, tenemos cinco filiales comerciales, y, y bueno, y, y un dato, eh, para que veáis un poco, que llevamos la, la innovación en el ADN de la empresa. Nosotros un 10% de, de la facturación, no hablo del beneficio, sino de la facturación de la empresa, se destina a, a inversión, más desarrollo, más innovación. Eso sin contar con, con ayudas que, que podamos eh, recibir para, para determinados proyectos. Eh, ¿Qué nos caracteriza? O sea, nosotros... Eh, Empezamos eh, fabricando antenas, como yo, antenas de televisión de TDT, parabólicas. De hecho, mucho las tendréis en vuestras casas, porque acá somos dos grandes fabricantes en, en España y, y nos repartimos bastante el mercado. Unas Televis y, y nosotros Alcat. Eh, empezamos en, en el año 88. Eh, luego empezamos con porteros automáticos, lo que es el portero automático y el portero, que también pues, muchos de vosotros lo lo podréis encontrar en, en vuestros hogares eh, en el año 99 y a partir del año 2008 empezamos a desarrollar eh, eh, desarrollamos un sistema eh, que es, eh, de la, es un, un sistema de intercomunicación para llamada de paciente enfermería y fuimos el primer fabricante a nivel mundial y, y este sí que es un dato contrastado en lanzar el sistema 100% IP antes eran analógicos de sistemas mucho más sencillos y nosotros lo, lo hicimos 100% IP. Primero, por un tema de facilidad de, de instalación, pero el otro por, eh, por las posibilidades de, de, de enriquecer el sistema de integración que, que nos da, que ahora vais a ver ese potencial. Entonces, al crear este sistema, eh, la parte, eh, la, la vertical de negocio enfocada a salud y sociosanitario, tomó un papel protagonista en, en la empresa. Ahora os, os cuento un poco más en detalle porque, eh, bueno, tenemos eh, nuestras sedes eh, no están en típico en Madrid, París, eh, Nueva York. ¿no? Nosotros, nuestras sedes están en, en muchas veces en mercados emergentes como es Turquía, Dubai, eh, en Pakistán y en Colombia. En Colombia gestionamos todo, todo Latinoamérica que es un mercado muy, muy importante para, para nosotros. Tenemos fábricas, o sea, fabricamos eh, eh, todo el producto en Irún y tenemos laboratorio para garantizar la, la calidad de los productos. Pero bueno, como os contaba, la empresa la dividimos en dos, dos divisiones. Una es home, que está enfocada a la vivienda, que son los productos que os cuento que podéis encontrar en vuestras viviendas, pues como es la antena de televisión o la cabecera o el portero automático. Y luego está el CAD Facility, que es donde al Facility eh, nosotros consideramos que las comunicaciones que nosotros desarrollamos en el CAD Facility son sistemas de comunicación crítica. ¿Qué significa crítica? Que la, la integridad o la, incluso la vida de una persona puede depender de que se establezca la comunicación o no. Por ejemplo, en un hospital, cuando yo tengo que llamar a un... A, a, a un enfermero o una enfermera o, o, o un médico, eh, pues el que se establezca la comunicación puede depender que, 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 el, que, el, que, mi, que mi integridad se afectada o no, o en un incendio. Eh, el, yo, por ejemplo, me desplazo en silla de ruedas y necesito que alguien entre a, a, a ayudarme en ese incendio, pues el intercomunicador que nosotros ponemos en la zona de refugio. Es el que, eh, el que te puede, te puede ayudar a, a, a salir de, de, de ese edificio. Una caída en un baño, pues el cordón es el que te va a ayudar a que, a que, a que den asistencia. Entonces, nosotros eh, lo consideramos una comunicación crítica. Luego, hacemos también sistemas de, de televisión para hoteles, eh, que acá también estamos adaptando mucho a, de cara a, a soluciones de teleasistencia, pues para. Para, para facilitar también esa parte de, de entretenimiento y dar, dar un plus. Entonces, bueno, eh, las soluciones que tenemos ahora, eh, pues mucho es la parte de comunicación paciente-enfermería, pues cualquiera que haya estado en un hospital ha hecho uso, de, en el hospital, ha hecho uso de, de ella. Nosotros estamos en muchos hospitales, tanto públicos como privados, a, a nivel nacional e internacional. Eh, y luego de ahí, pues, programamos varios, varios eh, sistemas, pues, como puede ser sistemas RTLS, que lo hacemos para crear entornos seguros a personas con deterioro cognitivo o, o pacientes psiquiátricos o, o, bueno, para controlar neonatos también. O sea, lo que hacemos es, eh, pues, si un paciente, por ejemplo, con Alzheimer necesita deambular por un residente con Alzheimer, pues deambular por la noche por eh, la planta de la residencia, pues no lo hacemos como antiguamente eh, se ataba al residente a la cama, sino que nosotros eh, eh, establecemos con dispositivos o mediante reconocimiento facial, le creamos un entorno seguro dentro de la residencia para que pueda deambular tranquilamente, no tenga ese estrés de, de tener que estar encerrado en su habitación. Y, y lo que hacemos es que sea seguro, que no pueda acceder, a, no pueda pues, salir a la calle o, o en determinadas zonas que, que pueden suponer un peligro para, para ellos. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, detección anticaídas. Tenemos detectores anticaídas que, que detectan pues, que en, en el salón de tu casa, en un dormitorio, en una habitación de hospital o en una residencia. Pues eh, cualquiera, ya, ya no solo personas dependientes, sino cualquiera, podemos tener una, ca una caída en, dentro de la habitación o de la cama o en el baño, pues eh, que les genere una llamada para que alguien nos venga, nos venga a socorrer. Esos de detectores anticaídas que utilizamos con, con tecnología de radar 4D. Y, y bueno, eh, ya me voy metiendo un poquito más en. en un poco en qué retos qué retos tenemos nosotros como fabricante y, y, y bueno en general la, todo, todas las personas con, con dependencia frente a la tecnología pues nosotros detectamos que hay una brecha digital una brecha digital cuando hablamos de tecnologías eh, pensadas para, para personas con dependencia que es el público objetivo con el que nosotros trabajamos. Entonces, eh, muchas veces, cuando también vamos a buscar a alguien, eh, o sea, nosotros estábamos muy atentos a lo que hay en el mercado y muchas veces pues, eh, detectamos que una empresa tiene determinado sistema, determinado producto, eh, pero no lo ha enfocado. Ellos, cuando lo han diseñado, no lo han, no lo han diseñado pensando como nosotros con, con nuestra, nuestra deformación profesional eh, en personas con discapacidad. Eh, la, muchas veces hay soluciones que nosotros hemos adaptado que inicialmente estaban pensadas para retail, para, para generar el negocio o para, para temas puramente de seguridad, porque era donde eh, ellos eh, detectaban un retorno económico rápido, una alta rentabilidad. En cambio, nosotros muchas veces los hacemos ver, le decimos, oye, vamos a trabajar en conjunto porque aquí también hay un mercado, o sea, nosotros vivimos de este mercado y, 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 y eh, podemos dar, aportar esas soluciones. Entonces, hace falta un poco esa concienciación de que también la gente con dependencia es un público objetivo, como, como puede ser eh, la gente que no tiene, no tiene una, una, una discapacidad. Entonces, eh, luego nos pasa también que al diseñar o e implementar tecnología, todos, y nos incluya a nosotros, lo hacemos desde la perspectiva de una persona sin discapacidad. Nosotros eh, pues, cuando contratamos un desarrollador, cuando eh, eh, contratamos a gente en, en, en muchas veces eh, son personas que no tienen discapacidad ni tienen a alguien cercano con discapacidad. Entonces, hay veces que les cuesta detectar eh, necesidades para, para adaptar ese, ese diseño de tecnología. Entonces, pues ahí creemos que hay mucho por hacer y, o sea, por ejemplo, pues desde, desde empezar a pensar cuando uno necesita, como estamos nosotros ahora en ese proceso, pues necesito un desarrollador, pues a lo mejor tengo que contratar a, puedo contratar a alguien con una discapacidad que, que me aporte esa visión a la hora de, de desarrollar nuevo software o, o, o nuevos productos. Entonces, eso creo que es importante que, que las empresas vayamos tomando, tomando conciencia y, y poner a diseñar a alguien que está en la piel, que, que, que lo está viviendo en primera persona. Y luego, por último, nosotros creemos que no siempre se valora el impacto, o sea, se mira mucho la parte económica, pero no se valora el impacto a nivel de independencia eh, que los avances tecnológicos tienen en la vida de las personas. ¿no? O sea, no tenemos esa empatía de decir, ostras, es que lo que yo hago, aparte de que, bueno, pueda ganar más o menos dinero, eh, estoy mejorando la vida de alguien que... Eh, que realmente lo, lo necesitan, mejorando la vida, mejorando su seguridad, mejorando la tranquilidad de sus familiares. O sea, eh, es algo que, que también es importante tener. ¿eh? No, no todo es eh, beneficio y, 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 y rentabilidad. Entonces, bueno, eh, el, nosotros creemos que la tecnología inclusiva, que trabajar en tecnología inclusiva mejora la vida de las personas, como he dicho antes, o sea, el, el ser un poquito más independientes nos gusta, nos gusta a todos y es algo que. Y mejora nuestra vida. Es eh, eh, lo que hacemos, tenemos que tiene la conciencia de que lo que hacemos impacta sobre, sobre la vida de, de las personas y especialmente los que lo tienen más difíciles, que son la gente con, con discapacidad que viven en un, en un mundo que no está diseñado para ellos. Eh, el, luego, ahora me voy a aterrizar a la parte económica. Si integramos eh, tecnología, eh, estamos creando más público objetivo. O sea, yo siempre el público objetivo que ya tenía lo voy a tener, vendo la antena, que vendo el portero, pero al, al también meter, eh, eh, también me introducir en la ecuación a la gente con discapacidad, estoy creando más público objetivo. O sea, el, eh, eso es lo que también las empresas tenemos que, que tener en cuenta. Y luego ahora es un buen momento, ahora es un buen momento para diseñar tecnología inclusiva. ¿Por qué? Porque cada vez, como también hemos visto con, anteriormente con Andrés, cada vez hay más herramientas que permiten innovar más fácilmente. Y con menor coste. Eh, eso es importante. Hay una, estamos en una fase de democratización tecnológica. O sea, había, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los, las imágenes de, que estamos viendo a, acá en la presentación están generadas por inteligencia artificial de manera gratuita. Y, y, eh, y con esto, fíjate, de, desde ese punto de partida, hacer las grandes es, es más sencillo. Entonces, bueno, ¿eh, ¿qué ofrecemos desde Alcat? seguridad, como os he comentado antes, sistemas de intercomunicación refugio, anticaídas, eh, los baños, sistemas de llamada para baños asistidos, que es obligatorio en locales públicos y pues, cada vez eh, se va poniendo más, pero todavía es un, una, una batalla en la que queda mucho por hacer. Cualquier bar, restaurante eh, o local que esté abierto al público tiene que tener eh, un sistema de aviso en, en, en el baño, aunque la, la mayor parte no lo tienen. Eh, buscamos que, que el, nuestros usuarios tengan libertad de movimiento lo digo, cada vez en entornos más seguros, pero en menos invasivos con la tecnología. ¿no? Pues, si para detectar una caída en vez de una cámara podemos poner un detector eh, que, que, pues, que no invada la privacidad de esa persona, pues siempre tenemos que trabajar en, en, en buscar eso. Y independencia, pues bien, a través de eh, como hemos visto con Andrés y, y, y soluciones que nosotros también tenemos que. Eh, se integran con, con ellos, pues, soluciones de, de automatización del hogar, eh, con la IPTV, ahora están cambiando el estándar de televisión, vamos a cambiar del cual pues, sea la IPTV, y la IPTV nos abre un abanico mucho más grande a la hora de, de poder hacer tecnología inclusiva. Entonces, bueno, ¿en qué estamos trabajando? ¿En qué estamos trabajando de cara al futuro a corto o medio plazo? Nosotros estamos trabajando en soluciones de teleasistencia avanzada, antes la visión era mucho era de que, bueno, pues la gente con discapacidad, la gente mayor, pues tiene que estar en residencias, ¿no? Hay gente que, que está muy bien en su casa, entonces eh, en residencias nosotros entendemos que tiene que estar la, la gente que más lo necesita, que tiene una dependencia muy grande y necesita asistencia todo el tiempo, pero quien no tiene un nivel de dependencia tan alto puede estar en, en, en su casa perfectamente, lo único que tenemos que hacer un entorno... Seguro en su casa, un entorno seguro y fácil de, de, de manejar para esas personas. Entonces, en, eso, en este tipo de soluciones estamos trabajando. pues Por medio de la automatización, pues, iluminación, calefacción, videollamadas. Bueno, no voy a extender más porque Andrés lo ha explicado muy bien. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, controles de, de, de errantes, de RTLS. Eh, con reconocimiento facial para evitar tener que llevar una pulserita o un colgante tenemos reconocimiento vocal pues en los hospitales lo utilizamos para unidades de quemados que no pueden pulsar un botón para llamar o para lesionados medulares que tampoco pueden, pueden pulsar un botón pues se puede hacer a través de las llamadas de ayuda las se puede hacer a través de reconocimiento vocal eh, tecnología radar 4D para anticaídas como ya he contado anteriormente pues nos apoyamos en todas las funciones tecnológicas que, eh, que van se van, van continuamente saliendo y en las integraciones tenemos uh, a varias integraciones hechas a nivel de seguridad por ejemplo con de que es de, de detección de incendios o LDA que es megafonía de, de evacuación con, con Alexa también estamos trabajando en, en skills como, como ha explicado Andrés pues una skill más adaptada por un lado a, a, tenemos una para entretenimiento para teles pero otra para, para asistencia pues para, para poder gestionar de la asistencia y hacerlo con intentar adaptarlo al lenguaje también de, de los diferentes perfiles que con los que trabajamos con ERTA hacemos reconocimiento facial para como os he comentado antes para, para crear entornos seguros eh, y ahora estamos eh, iniciando pues con neurológica que estamos intentando eh, trabajar en, en vamos a ver cómo podemos adaptar eh, algoritmos de reconocimiento facial pero a nivel emocional pues bueno para pacientes con deterioro cognitivo o, o, o bueno, personas con parálisis cerebral por ejemplo que puedan hacer cosas y luego con irisbon también muy, muy enfocado eh, pues gente con lesiones medulares parálisis cerebral ellos tienen una tecnología que nos gusta mucho que queremos incorporar y es que eh, pueden eh, uno puede manejar una tablet, dispositivos a través del iris, de, de, de la visión. Entonces a nosotros eso nos abre un, un, muchísimas posibilidades tanto a nivel de seguridad como de, de entretenimiento. Y, y bueno no quería extenderme en soluciones muy concretas, pero eh, quien quiera puedo, puedo dejar el, el contacto para, para extenderme más en soluciones a medida y, y bueno, muchísimas gracias a todos y, y aquí quedo a, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias José Manuel, muy interesante. Esperamos seguir aprendiendo de vosotros. Ahora paso la palabra a Rafael Robledo, que es el responsable del proyecto de transformación digital de plena inclusión. España. Adelante, Rafa. Bueno, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, José Manuel, por, por eh, mostrarnos, ¿no? Todo este abanico de funciones. Y bueno, si tenéis alguna duda, vale, la llegar por, por las preguntas y demás. Y a mí sí se me está ocurriendo, ¿no? En línea con lo que hablábamos antes o con lo que estamos comentando antes con con Andrés el tema de las integraciones, ¿no? Yo creo que es algo, ¿no? Y ahora que estamos hablando justamente, comentaba antes el tema de las grandes necesidades, junto con Lisbon, por ejemplo. No sé si, si ahí se abren, pues, eh, este tipo de posibilidades, ¿no? Que a través de Lisbon, ¿no? Pueda eh, trabajar junto con Alexa precisamente para, para, mandarle, ¿no? Esas órdenes, esas llamadas a un familiar, esas cualquier otro tipo, ¿no? No sé si vosotros eh, tenéis algo en esa línea o habéis indagado algo en esas líneas. Claro, nosotros, por ejemplo, sí que, que integramos, por ejemplo, una forma, nosotros, eh, por ejemplo, en el entorno hospitalario siempre estamos buscando la forma de que todo el mundo pueda lanzarnos una llamada de, de aviso, por ejemplo. Entonces, con, para pacientes con discapacidad auditiva lo hacemos con un dispositivo tipo tablet, no sé si lo veis ahí atrás. Eh, con el que ellos pueden establecer, eh, pueden lanzar llamadas y establecer una videollamada con el personal de enfermería o el médico para poder leer los labios o poder escribir texto. Entonces, con Irisbon, eh, lo que vamos a buscar es, es una integración con ellos para que además lo puedan hacer por personas que no tienen movilidad, que no tienen movilidad, que, que lo pueden, no tienen movilidad y, y, y ni capacidad de hablar. O sea, es que nosotros tenemos, repetido muchos perfiles eh, eh, y lo que intentamos siempre es intentar eh, dar solu solución a todos. Eh, a mí, por ejemplo, mi sistema de llamada de, de paciente de enfermería, una residencia de, de, de residentes que, que tienen parálisis cerebral a, a un nivel muy alto, o, o, o como mencionan, hay pacientes con, con ELA, pero con un nivel muy alto. Mi sistema es obligatorio, pero no lo pueden utilizar, no pueden lanzar la llamada de ninguna manera. Entonces, es un, como decimos, un quita multas. Es algo que dice, bueno, lo he vendido, pero no me llena, no, no está cumpliendo la, esa función. Tengo que buscar de qué manera adaptarlo. Es un ejemplo básico, bueno, pero nos vamos a mucho más. Un tema de teleasistencia, fíjate, ¿eh? puedes hacerlo a través de tablet o a través de la televisión, colocas una webcam en televisión y puedes manejar con un mando a distancia la televisión con el, con el iris, cambiar de canal, hacer una videollamada, con el mismo televisor de tu casa, o, o sea, el, todo este tipo de cosas que, que hace um, 10, 20 años nos parecían ciencia ficción, hoy está al alcance de la mano y hay empresas hasta que, que, que está, están y estamos trabajando en ello. Entonces, pues yo que creo que es un momento muy dulce para esto, muy bueno y hay que saberlo aprovechar, hay que, hay que, hay que intentar aprovecharlo perfecto sí la verdad es que es muy eh, muy interesante nos abre eso un mundo sobre todo a algunas personas no que hasta el momento pues eso, de no eh, necesitan de, de terceros no para cualquier cosa y esto pues la verdad es que no una libertad importante luego también no los, eh, los dispositivos que comentas para temas de vida independiente a mí parte muy muy interesante también no siempre y cuando se pueda uh -huh. facilitar sobre todo que sean tecnologías facilitadas y que le, las personas en este caso no en el movimiento afectivo y demás bueno pues que eh, que estén adaptadas a ellas y que y poder promocionar ¿no? esta, esta vida en comunidad y esta vida independiente. Hace poco tenía una, una reunión, bueno, tuve una que me, me planteaban, ¿no? no sé, el tema de las tarjetas NFC. Me comentaban, seguro que, que habéis trabajado sí. con temas de, de NFC y me comentaban ¿no? desde una entidad si, si había pues, eh, posibilidad ¿no? de alguna interfaz de programación sencilla para que incluso los propios familiares pudiesen hacer, ¿no? eh, porque lo veían como les habría eh, en este caso ¿no? un mundo de posibilidades desde pues abrir eh, eh, bueno, pues, poder abrir una, taquilla, ¿no? con, con una aplicación sí. o saber el, el control económico de una persona sin depender de terceros a través de este tipo de, de dispositivos. Antes como comentabas también, ¿no? que, que se podía mover li con libertad dentro de diferentes ámbitos y abriendo puertas y demás, eh, también entiendo que trabajáis este tipo de dispositivos. Exacto. Bueno, nosotros hay en el sentido la parte de RTLS ya estamos trabajando más con sistemas BLE, las que son Bluetooth de de, 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 baja, de baja energía para para el, el, pues que no que sean dispositivos más económicos y, y que la, la batería dure dure mucho más y demás. Pero sí, o sea, eh, nosotros eh, en control de acceso estamos trabajando más tecnología RFID que la que la NFC, pero se puede trabajar también la NFC, la NFC también. También abre lo que tú dices, un mundo pues a, a nivel de seguridad y a nivel de, de usuario. Ahora también con el tema de pagos, pues puede pagar con un teléfono, con un teléfono móvil, está sacando tarjetas o demás. Eh, y luego, bueno, eh, también eh, comentaban, estaba viendo un poco el chat, comentaban el tema del, del rango económico para adaptar una vivienda. Eh, el, eh, hay soluciones, ahora mismo en el mercado, tiene soluciones económicas. Lo que, lo que, lo que es importante es que se integren, que, que sean integrables, que es, lo que es lo que trabajamos. O sea, Ahora mismo, no sé decir, porque nosotros estamos desarrollando mucho la parte de la asistencia avanzada, pero, o, pero bueno, la, el, para ser una idea, es, va a ser mucho menor adaptar una vivienda al coste, va a ser mucho menor que una plaza, que pagar la plaza de una residencia, que es un poco eh, la visión en la que tenemos. Eh, nuestra visión, y, y no nuestra, es eh, una visión que tiene la administración pública y que tienen eh, también muchas entidades, eh, eh, muchas empresas, eh, sobre todo que, que, se, que están en la parte sociosanitaria, es que eh, se puede atender mucha más gente teniendo en casa, con una residencia, desde una residencia puedes atender mucha más gente que está en su casa alrededor de la residencia y de una manera mucho más económica, tanto para, para el residente como rentable para, para la empresa. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Es, eh, pero realmente es más económico adaptar una vivienda a nivel tecnológico, de detectores, de sensores, es domotizarla, por así decirlo, que, que una plaza, una residencia. Es bastante. Y luego, bueno, para el tema de, que ponía ahí, de, de, el tema de los ojos, ahí, ahí os puedo pasar el contacto a Irisbon también, que ellos pueden informar más de qué productos tienen ahora mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es aterrizar su tecnología para integrarla con soluciones nuestras, pero creo que sí puede ser interesante que también, y además lo hablé un poco con ellas, lo que pasa es que no lo hemos aterrizado, pero, pero también estén dispuestos a, a presentaros aquí un poco de su tecnología. Eh, yo paso el contacto y, y es interesante también que lo con ellas porque es muy, muy interesante lo que ellas están haciendo ahí con, con esto y Irisbono. Sí, que lo que comentabas de que comentásemos también en el taller previo ¿no? a estas sesiones, también el tema del reconocimiento facial ¿no? y toda esta parte, también todo lo que y la inteligencia artificial, que también abre un mundo de posibilidades ¿no? de una manera mucho mucho menos invasiva. ¿no? Exacto, mira, ahora por ejemplo con el famoso chat GPT, o sea, el, ahora ya tienes un buscador que habla el lenguaje natural, o sea, que, que habla como tú, como yo o como, o como una persona con discapacidad. O sea, al final los algoritmos, es verdad que a lo mejor inicialmente están pensados... A un público general, pero van aprendiendo, o sea, es la ventaja que tiene la inteligencia artificial, o sea, que lo que tú creas va aprendiendo por sí solo y al final se va adaptando a la persona, a, a, a la persona que, que lo está utilizando, entonces si la persona que está utilizando tiene una adicción diferente, pues porque tiene síndrome de Down o porque tiene cierto grado de, de parálisis cerebral o de tiro cognitivo, pues al final eh, el, lo que va a hacer es adaptarse a, a esa persona, a la forma de hablar, a la, a la forma de pensar de, de, de esa persona. Entonces, no lo digo, se nos abre un mundo. La, la inteligencia artificial es verdad que hay mucho miedo por un lado, porque es verdad que, que asusta hasta dónde puede llegar, pero bien aplicada, eh, de verdad es una herramienta, es un aliado muy útil para, para toda la gente con, con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. Eh, es un, un aliado muy 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 grande y a nosotros a nosotros lo que nos implica es que desarrollos que antes nos hubieran costado años, años y, y, y cantidades ingentes de dinero que hubieran, lo hubieran hecho inviables, pues hoy día nos, 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 lo hace, nos lo hace fácil, nos lo hace viable. O sea, decir, pues mira, ahora sí lo podemos hacer. Eso con la parte de reconocimiento vocal, pues con un skill de Alexa, como Alexa pues eh, Amazon ha puesto esa tecnología ahí. Pues, oye, lo, se puede, se puede hacer, lo podemos adaptar y, y podemos hacerlo. De otra manera, no, no hubiera habido forma de, de hacerlo. Perfecto, pues nada, una última que comentan aquí, que bueno, eh, lo estás releyendo, ¿no? Que comentan si sabes sí. si hay ayuda para amortizar centros sanitarios y que sí. si hay colaboraciones público-privadas en el tercer sector. Sí, o sea, eh, para automatizar y, y eh, hay mucho ahora con los fondos Next generation hay muchísimo nosotros estamos trabajando bastante la parte de Next generation y se están estamos trabajando muchas remodelaciones de, de, de residencias de, de residencias y entornos sociosanitarios y colaboraciones público privadas con, con el tercer sector eh, yo creo que yo creo que sí que sí que hay de hecho eh, ahora mismo estamos trabajando con alguna, creo, incluso con, con, con en la que estáis involucrados vosotros, la, la gente de plena inclusión, que es también con una parte que es, creo, caja rural y vosotros estamos también con un tema de residencias. O sea, que sí que las hay. sí que las. Ahora, ahora de hecho, muchos fondos de recuperación de Next Generation se han destinado para entidades del tercer sector. Han salido varias convocatorias de, de ayudas. Es importante estar pendiente de, de ellas. Y, y también para empresas. Ha, ha, ha habido unas, lo bueno es que han diferenciado para empresas y para, y para entidades del tercer sector. Entonces, no entran a competir la, los operadores. Con la, cada uno tiene sus líneas de ayudas. Y es importante porque esas líneas de ayudas nos están permitiendo, muchas, las residencias nos están permitiendo eh, eh, renovarlas tecnológicamente, la, las últimas tecnologías. Y, hay, hay, ahora mismo hay que estar muy pendiente de eso, de, sobre todo de los Lend Generation. Pero si continuamente. Están saliendo, saliendo ayudas. Perfecto, nada, pues por último ya darte las gracias. Eh, nada, seguiremos contando con vosotros, ¿no? Y, y aprovechando estas esta sinergias y demás, ¿no? Y esta alianza. Y nada, únicamente a, a todos los participantes, pues eh, comentaros que el próximo 13 de, el próximo 13 de diciembre tendremos eh, un evento presencial en, en Madrid. Eh, la información está a través de nuestra página web, os podéis apuntar. Tiene también posibilidad de hacer un seguimiento online. Y, bueno, constará de dos partes, en horario de mañana y de tarde. Eh, durante la mañana eh, lo que veremos es los avances del, del proyecto de transformación digital para la inclusión. Eh, bueno, eh, lo que ha pasado ¿no? y, y los resultados de, del proyecto y experiencias de alguna de nuestras entidades. Y por la tarde, pues el marco y la continuación de la Alianza Tecnológica por la Inclusión, en la que participarán diferentes empresas. Y, y bueno, y veremos esta alianza, ¿no? cómo darle continuidad y cómo va cómo avanzando en el tiempo. Así que nada, únicamente daros las gracias a todos y podéis conectar a través de nuestra página web. Y el que esté interesado, pues inscribirse en, en para el próximo seminario que ya os comento, es el día 13 de diciembre. Muchas gracias y, y nada, y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.